¿no? Y nos ponen en el pasillo. Antes que nada, ofrecerles una disculpa por esta situación, pero ahora tenemos ocupadita la sala. Adelante con sus preguntas. ¿Quién gusta empezar? Bueno, primero preguntarte ¿cómo has vivido este con la capitanía en la confianza que tengo a Gustavo Quinteros en este sentido, de nombrarte capitán del equipo, de ser el líder. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido para ti esto? Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada. Es una gran responsabilidad, obviamente, portar el gafete de capitán en cualquier institución, en cualquier equipo. No es la primera vez que tengo la posibilidad de portarlo aquí en Tijuana. Creo que hoy en día Gustavo me da esa responsabilidad por el tiempo que llevo en el club. Es una forma de inculcar a los nuevos la identidad de Tijuana, la identidad de Cholos. Y es un papel importante que tomo, que asumo, tanto dentro como fuera de la cancha, para ayudar a mis compañeros a que se sientan contentos en el equipo, a que sean identificados con lo que es la historia del club, una historia joven pero de éxito. Entonces tenemos que inculcarle eso a los jugadores nuevos, y obviamente dentro de la cancha poder aportar esa experiencia, liderazgo dentro del equipo para el bien común. ¿Perdón? ¿Qué Cholos veremos mañana ante América, los dos contrastes de los partidos anteriores que nos estaban viendo? Sí, es una realidad que hubo contrastes, como mencionas. El equipo, la realidad es que día a día se prepara para dar una cara positiva. Obviamente el primer partido en casa jugamos rozando la perfección en cuanto a la solidez defensiva. Fuimos un equipo agresivo, fuimos un equipo que realmente no permitió jugar a un equipo como Santos, un equipo que, si bien ya lleva dos o tres torneos juntos, que fue superlíder el torneo pasado, la vio complicada aquí en Tijuana. Pero bueno, es trabajo del día a día que obviamente tenemos que ir mejorando, ¿no? La incorporación de jugadores nuevos siempre lleva un tiempo. Esperemos el día de mañana poder mostrar esa cara nuevamente, el ser un equipo agresivo, un equipo dinámico, un equipo que juegue bien a la pelota, que eso nos va a acercar mayor al resultado positivo. ¿Qué tal? ¿Es el partido ideal para estos Cholos? Es cierto que es todavía muy pronto en el torneo, pero bien lo dices, es un equipo con muchos jugadores nuevos, un técnico nuevo que no se conoce del fútbol mexicano. Un Cholos que mostró una cara contra Santos y otra contra Querétaro. ¿Es el partido ideal para que el fútbol mexicano conozca de lo que está hecho este equipo? Bueno, es la mejor oportunidad por lo que envuelve el partido, ¿no? Es la mejor oportunidad para volver a retomar el rumbo de la victoria, para volver a mostrar una cara positiva, como lo dije anteriormente, el demostrar que tenemos que ser un equipo agresivo, un equipo que corra y luche cada pelota. Eso ha sido Cholos a lo largo de su historia, así fue campeón, y eso es lo que tenemos que renacer nuevamente en la institución, el poder jugar con esa identidad, con esa mística que ha caracterizado a Tijuana. Y obviamente en un partido contra América creo que es la mejor manera, la mejor forma de que sepan cómo queremos jugar, cómo es este Cholos del 2020 con este técnico, con estos jugadores nuevos, y la prueba está aquí, ¿no? Es un partido contra América y se nota la cantidad de medios que vienen para darle cobertura a este partido. Entonces es la importancia del partido que tenemos el día de mañana. ¿Qué tal, Gibran? Buenas tardes. Digo, preguntarte, ¿no? Ya mencionaste un poco de la cara que vamos a ver mañana de Cholos. Sin embargo, con América solamente un partido, trae ausencias importantes como Nelly, Renato, Roger, etcétera. ¿Qué América han estudiado y qué es lo que también ustedes han mejorado después del partido de visita para poder mañana contrarrestar y poder quedarse con los tres puntos? Nosotros esperamos al mejor América, esperamos al mejor equipo, un equipo que fue finalista, un equipo que tiene grandes jugadores. Entonces nosotros queremos enfrentarnos al mejor América, queremos ponernos a prueba contra el mejor América, contra uno de los candidatos serios al título, y demostrar que Tijuana también está para competirle a cualquiera que venga a jugar acá. ¿Qué tal, Gibran? Osvaldo Sobrino de Cintes Deportes. Dos preguntas. La primera, es muy corto el torneo, iniciando prácticamente, pero ¿sería la mejor cara de Cholos el juego contra Santos y la peor contra Querétaro? Bueno, en lo que va del torneo, creo que estás en lo correcto. Tuvimos dos jornadas, una victoria, una derrota, la mejor y la peor cara. Entonces, como dices, es muy corto el torneo, dos jornadas,
pero sí fueron dos caras totalmente distintas. Hemos trabajado en la semana en condiciones que quizás no fueron las ideales por el partido de Copa, por estar de viaje, pero siempre con la intención de retomar el camino positivo. Y la siguiente es un director técnico nuevo, todos lo sabemos. ¿Cómo se ha preparado este partido contra el América? ¿Te ha tocado Audet, te ha tocado Pareja, el mismo Miguel Herrera? ¿Cómo se preparó Gustavo Quinteros este plantel para el día de mañana contra América? Mira, la realidad es que podrá ser un técnico nuevo o un técnico que ya lleva tiempo en el fútbol mexicano, pero siendo un técnico nuevo sabe lo que significa el América, sabe lo que significa venir a Tijuana y poder dar un gran partido, conseguir la victoria. Entonces lo hemos preparado como preparamos el de Santos, como preparamos el de Querétaro y como preparamos la Copa, ¿no? Siempre con la intención de ganar. Gustavo nos los platicó desde el día que él llegó. La intención es jugar de tú a tú, tanto de local como de visita, con un equipo agresivo, con un equipo ofensivo, con un equipo dinámico. Entonces de esa manera preparamos el partido de mañana también. Bueno, claro que representa. Tuve la fortuna de ser compañero de él en selección en unas concentraciones. Obviamente representa algo muy importante, es una ilusión poder enfrentarlo porque es un arquero que siempre ha sido referente, ¿no? Creo que en la carrera de todos los arqueros jóvenes Memo ha sido un referente. El día que él decide regresar a México, para mí en lo personal fue una motivación que un arquero como él pueda venir a la Liga Mexicana otra vez. Eso nos sirve también de punto de comparación, ¿no? Para saber en qué nivel estamos los arqueros mexicanos, y que venga a Tijuana a enfrentarlo aquí en nuestra casa va a ser un gran momento. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo ha sido esa coordinación con Barbieri y con González? Parte importante de las unidades defensivas, la coordinación y la comunicación. ¿Cómo va ese trabajo con ustedes? Sí, la verdad que digo, no llegaron tampoco en el tiempo ideal con toda la preparación que tuvimos en la pretemporada. Se fueron incorporando jugadores con el transcurrir de los días. González Leandro llegó prácticamente una semana antes de arrancar el partido. Miguel llegó pocos días después. Miguel tuvo su primer partido de titular contra Querétaro. Entonces ha sido corto el tiempo, pero bueno, con trabajo creo que hemos hecho un esfuerzo por conocernos lo mejor posible en un corto tiempo. Entonces obviamente no es lo ideal, pero con el transcurrir de las semanas, de las jornadas, esperemos que siempre haya una solidez y podamos ser una de las mejores defensas del torneo. ¿Alguien más? Gracias. Si quieres darte vuelta la...